Quirino, que ha logrado, que logró penetrar importantes estamentos de diferentes agencias en el gobierno y que durante un tiempo le permitió desenvolver sus actividades con entera libertad. Hijo de Sixta Peralta, con 44 años, pasó de ser un cobrador de guagua a tener una fortuna incalculable. Yo soy millonario, no es mentira. Es de verdad. Yo no soy un rico de mentira. Tiene doble identidad. César Emilio Peralta con esta cédula y Eduardo Saldaña Rodríguez con esta otra cédula. Sus inicios en el mundo de las drogas no están confirmados, pero se cree que comenzó con el microtráfico. César el abusador era un peón. Cuando nosotros llegamos a la DNCD en el año 2009, por ponerte una fecha, César Emilio Peralta era un microtraficante probablemente, desconocido para nosotros. Con el paso de los años y a medida que sus jefes eran sometidos a la justicia, el denominado César el abusador aprendió de estos reconocidos capos como Rolando Florian Félix, Pascual Cordero Martínez, Arias el Chino, Manuel Mesa Beltrés, Arias el Gringo y Quirino Ernesto Paulino Castillo, logrando ascender entre los rangos hasta ocupar el vacío dejado por ellos, creando una compleja estructura criminal que utilizaba para la compra de voluntades y actuar al margen de la ley y en impunidad. Yo te diría que cuando Toño Leña es apresado y es llevado para allá, ahí es que él alza vuelo. En el año 2007, César Peralta fue capturado y vinculado al fallecido narcotraficante Rolando Florian Félix por un cargamento de cocaína lanzado desde una avioneta en el cañaveral de Batey Cuchilla, entre Higüey y La Romana. Para ese entonces contaba con varias fichas en la DNCD y la prensa señalaba que era un reconocido traficante. Sin embargo, el general Rolando Rosado Mateo, quien fuera director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, entiende que no era tan importante dentro del narcotráfico para esa fecha. Cuando nosotros apresamos a estos narcotraficantes, se genera el vacío normal, natural, que va a ocasionar que otros narcotraficantes que vienen abajo con menos categoría entonces suban para suplir la demanda de droga, que es el gran motor, que es el gran oxígeno de este incendio que se llama el tráfico y consumo de drogas. Otro caso ocurrió en el 2008 y la prensa establece que fue apresado por la DNCD por formar parte de una organización que tenía nexos con los hermanos del convicto Rolando Florian Félix. En aquella ocasión, en que las autoridades le incautaron 258 kilogramos de cocaína en Baní, el exfiscal de la provincia de Peravia, Víctor Cordero Jiménez, solicitó que fuera absuelto, alegando que se violaron los procedimientos para su apresamiento, mientras que su compañero de expediente, el exmilitar José Martín de la Cruz Pérez, fue condenado a 30 años de cárcel. Esto pone en evidencia que este narcotraficante se desenvolvía con impunidad y contando con la seguridad del Estado. Es normal que eso ocurra en estos estados débiles, ya que esas actividades criminales generan fortunas fabulosas, pudieran hacer que el Estado y sus agencias no trabajen con la eficiencia que deben hacerlo. Con la captura del Chapo, los cárteles de las drogas están disputando la hegemonía que durante casi 20 años mantuvo el Chapo. El Caribe desempeña un papel clave cuando las autoridades son muy duras en el control de la frontera norteamericana. Los efectos de este control de la migración de ilegales hacia los Estados Unidos ha traído también una restricción muy importante en el flujo de drogas hacia ese país por la vía terrestre. La República Dominicana ha venido a adquirir la importancia que la frontera mexicana tenía antes con la norteamericana, situación que ha beneficiado a esta organización criminal. Hay una epidemia con característica de pandemia con el tema de los opiáceos en Estados Unidos. El fentanilo, que es un sintético sustituto de la oxicodona, cuando no hay recursos suficientes, ha estado penetrando con mucha fuerza en el mercado de consumo de Estados Unidos. Se supone que hace unos 7 u 8 años es que logra el control de la mayoría de las ventas de drogas,
no teniendo un cártel en específico. El que le suple es el ideal. Pero se entiende que el cártel del Golfo es su principal proveedor, ya que la mayoría de las drogas vienen de México por sus grandes laboratorios de fentanilo. El negocio era una fuente inagotable de dinero para comprar su libertad de acción. O sea, que él se dedicaba a traficar, ¿qué específicamente? De todo. ¿Qué es de todo? Cuando te digo de todo, es cocaína y sobre todo, como te estaba diciendo, la oxicodona, que es un opiáceo natural, pero el fentanilo, que en México se había convertido en el gran dolor de cabeza de la DEA, y ellos no se explicaban por dónde le estaba llegando tanto fentanilo a ellos si ellos estaban controlando la parte de la frontera entre Estados Unidos y México, República Dominicana. ¿Y en ese caso era César el abusador? Una parte de esa droga, una parte importantísima de esa droga la controlaba el cártel o la red que dirigía, porque no es un cártel, es una red que corresponde o hace negocio con diversos cárteles. Para desmantelar una organización de este tipo, cuando han dejado crecer al enano a la categoría de monstruo, es una tarea que conlleva muchos esfuerzos, utilización de recursos y años de trabajo, como fue este caso. Hay un trabajo detrás de esta operación que acaban de hacer las autoridades dominicanas en combinación con las autoridades norteamericanas. Hay un trabajo de inteligencia previa de 1 o 2 años atrás, en la cual ellos han tenido que hacer una radiografía muy detallada de cada una de las actividades de estos sujetos, que implica incluso el infiltrarle agentes dentro de la estructura para conocerla mejor, ir más lejos aún, dejar pasar cargamentos para ver cuáles son las instancias que en toda la estructura de lucha contra el narcotráfico están maleadas. Es una estructura que no está desmantelada en su totalidad. Solo observando las redes podemos conocer personajes ligados a César el abusador. Una de las más activas es esta, la Bloomberg, la mamá de los pollitos, con 179 mil seguidores. También como otros hombres. Dentro de la estructura de él, hay un personaje que era el contacto de él con mucho poder, que le permitía hacer, digamos, el lobby, que le permitía, digamos, le tendía una alfombra para llegar a esos estamentos en donde normalmente él jamás llegaría. Y todos sabemos de quién se trata y que en su oportunidad también ese personaje va a caer. Se entiende que los procesos están todavía en desarrollo, en espera que haya cruz para todos. Como César el abusador. Aun cuando tiene varios apodos como ingeniero por la cantidad de discotecas que construyó, uno de infancia Pocholo, otro como el maestro, uno como el monstruo, el más conocido se lo puso Chico Candado, César el abusador. Hay diferentes versiones. La más contada es una que sucedió hace 5 años atrás, cuando un coronel que estaba con su novia tuvo un altercado con él porque él intentó propasarse. El coronel intentó defenderla, pero él le dio una bofetada y tuvo que tomarse tranquilo porque 20 hombres armados lo rodearon y él tuvo que ceder. No pareciera nada del otro mundo cuando se sabe que ha sido objeto de varios escándalos más perturbadores y su organización tiene un rosario de muertos. Se le atribuye el haber herido de bala al venezolano Federico Alberto Granado Zambrano en un incidente registrado en la plaza comercial de la calle Roberto Pastoriza en San Chenaco y el haberle causado heridas de bala a Alexander Ureña Martínez en un hecho violento ocurrido en el interior de una discoteca del sector Evaristo Morales de la ciudad capital. Este último es quien figura como dueño o administrador de Bárbara Records, una de las empresas señaladas por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de estar ligada a la organización criminal de César Peralta. En septiembre de 2014, César Emilio Peralta participó en un tiroteo que parecía de película en la discoteca Dubai, en la ciudad de Santiago, en la que resultaron heridos el nacional haitiano Luis Pierre y los dominicanos Andrés de Jesús Mateo y Carlos Jaques Mar.
Pocas semanas después, César Abusador también protagonizó un incidente en Cigarro Café del Hotel Barcelolina de la capital, debido a una discusión que se armó por desavenencias entre él y el diputado Gorimoya, donde le propinó 6 disparos a uno de sus amigos, Manuel Enrique Ovalles Tapia, el cual resultó herido de un balazo en la pierna. En respuesta, un hermano del herido disparó contra César Peralta, pero este salió ileso del enfrentamiento. Una fuente de Entero Crédito informó que la víctima no se querelló contra Peralta y había llegado a un acuerdo económico por la suma de $20,000, alegando quién se va a querellar contra el capo del gobierno. Es un entramado complejo en donde personas llegan a ser figuras, llegan a ostentar situaciones, a tener vínculos sociales insospechados. Por eso siempre se ve el tinglado político, se ve el tinglado militar, judicial, del Ministerio Público. Por estos 3 hechos mencionados en las discotecas, la prensa establece que en febrero del 2014 fue apresado la madrugada de ese lunes en la ciudad de Santiago un hombre al que apodan César el Abusador, que era perseguido de manera activa por estar señalado como el presunto autor de agresiones a tiros contra 3 hombres en las que ocasionó heridas. El prevenido será trasladado desde Santiago a la jurisdicción del Distrito Nacional para que se le conozca medida de coerción. Fin de la historia. Estos incidentes quedarían en la categoría de nada si los comparamos con los asesinatos de esta organización. Un sonado caso de 2 ciudadanos holandeses que fueron encontrados muertos, acribillados a tiros, en una fosa del paraje Los Chivos del Ceibo en el 2017, son atribuidos a la red criminal de César el Abusador. Próximo a la fosa se encontró una camioneta incendiada, propiedad de Ramón Adolfo Rodríguez Castillo, quien desde entonces se encuentra desaparecido y de quien se comenta mantenía vínculos comerciales con esta red criminal y había tenido una discusión con Kelvin Enrique Fernández Plaquet, Coto. Los padres de Ramón Rodríguez Castillo se querellaron contra el Ministerio Público alegando que se estaba encubriendo al autor del crimen. Fiscalía saca por la pista de todo este dossier de prueba, la más simple, y desvincula en su acusación a Miguel Ángel de la desaparición y muerte, que es por lo que la policía científica le envía el expediente. Pero no quieren ampliarle la acusación por lo del hijo mío, por la desaparición, cuando la policía le demuestra a la fiscalía y le manda un expediente para que lo acusen y ellos no lo acusan ni quieren incluirlo. Pero no me dicen dónde lo tiraron ni qué hicieron con él, que eso es lo que más me desespera. Vivimos en una sociedad de esquemas, de mafias y privilegios. Otro hecho criminal atribuido a esta red fue el tiroteo ocurrido en el mismo corazón del exclusivo complejo turístico de Casa de Campo entre Hansel Rafael Morales Horta y Kelvin Enrique Fernández Flaquer Coto, quien ha sido señalado por la Procuraduría como uno de los integrantes de la organización Peralta. Ya estas 2 personas en aquel momento tenían registros por tráfico de drogas, lavado de activos y por secuestro. Una larga lista de hechos violentos, crímenes, detenciones, y nos preguntamos cómo era posible que un reconocido delincuente siguiera operando con tanta impunidad. Muchos entienden que esto fue posible gracias a que César aprendió de la peor crápula y se cuidaba mucho en lo que se refiere a las transacciones de las drogas. Hace muchos años, de hecho, como ustedes vieron en la prensa de hoy, desde hace 4 o 5 años le estaba dando seguimiento a este caso. Ahora bien, a partir del año pasado, como es natural, el gobierno norteamericano, a través de sus agencias de inteligencia, tal es el caso de la DEA, FBI, tomaron interés en el mismo y se unieron a las investigaciones junto con la Procuraduría y la DNCD. Dentro de un momento, la posición de Estados Unidos en este caso.